Es un placer acompañarlos en una nueva emisión de Guía tu Cuerpo, en donde compartimos novedades del panorama regional en salud y recorremos juntos caminos saludables hacia una mejor calidad de vida. Bienvenidos al informativo saludable de Telesur. De la mano de nuestra especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal, elaboramos una receta en base a ajo y amamelis. En el día de hoy vamos a aprender a preparar una tintura de ajo y amamelis para el tratamiento de la enfermedad venosa periférica. Los problemas circulatorios periféricos afectan a gran parte de la población adulta. Generalmente se presentan por la enfermedad venosa periférica. Los síntomas varían desde leve sensación de cansancio, calambre en los miembros inferiores, aumento de volumen en los pies, pequeñas arañitas o microvárices, hasta grandes dilataciones varicosas. El ajo o Allium sativum y el amamelis o amamelis virginiana son dos plantas cuyos metabolitos nos ayudan a mejorar el tono de las venas para mejorar así su función. Por otra parte, el ajo además ayuda a disminuir la viscosidad de la sangre, con lo cual prevenimos la formación de trombos que son tan frecuentes en esta enfermedad. Para nuestra preparación de hoy necesitamos 20 gramos de ajo, dos cabezas pequeñas, amamelis, 10 gramos, aproximadamente una cucharada, alcohol al 70%, 100 mililitros y un frasco de vidrio ámbar con tapa de gotero. Lo primero que vamos a hacer es lavar nuestras manos, ya que necesitamos que estén limpias para la manipulación de los elementos. Posteriormente vamos a lavar nuestras dos cabezas de ajo y con un cuchillo limpio vamos a picarla en pequeños pedazos. Vamos a tomar nuestro ajo picado y las hojas y vamos a ponerlas dentro de nuestro frasco de vidrio ámbar. Posteriormente vamos a llenarlo con el alcohol al 70%. En caso de no contar con alcohol al 70%, podemos prepararlo a partir de alcohol al 96%, 70 mililitros, y agua 30 mililitros. Vamos a tapar nuestro frasquito, vamos a rotularlo con el nombre de la preparación y la fecha de elaboración y vamos a dejarlo en un lugar apartado de la luz. Allí vamos a dejarlo por 15 días. Pasados estos 15 días vamos a sacarlo del lugar donde lo tenemos guardado, vamos a colarlo y de esta manera ya obtenemos nuestra tintura. Se debe consumir 15 gotas cada 8 horas y se puede consumir directamente o diluido en medio vaso de agua por el desagradable sabor que puede tener. En las personas que consumen warfarina o anticoagulantes es importante que consulten a su médico por el riesgo de sangrado que puede producirse. En caso de persistir los síntomas o de que se agraven, es importante consultar con nuestro médico tratante. La enfermedad de Chagas fue descubierta por el médico brasileño Carlos Chagas en el año 1909. En el correr de casi 100 años, se ha extendido a casi toda América Latina y es considerada una enfermedad olvidada. Ciro Ferreira es médico cirujano y dirige la Comisión de Zoonosis de Uruguay. La enfermedad de Chagas es una enfermedad transmitida por un bichito que es el triatoma infectan, la vinchuca, en el Uruguay, y por otro tipo de triatomidios a nivel del resto del continente. La vinchuca pica al hombre y luego defeca, y al defecar transmite un tripanosoma, el tripanosoma cruzi, que va a colonizar distintos órganos como el corazón, el músculo liso del estómago, del intestino, del esófago, y va a dar enfermedades agudas y enfermedades crónicas, ¿verdad? La otra forma de transmisión es a nivel de la transfusión sanguínea, y por eso ha sido muy importante el control de los bancos de sangre a nivel mundial para evitar la transmisión de madre a hijo y para evitar también la transmisión a nivel sanguíneo, ¿verdad? La Fundación Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, de Venezuela, viene trabajando en la investigación de una cura para esta enfermedad desde hace mucho tiempo. Fíjate esto. Gustavo Benaín es biólogo y dirige las investigaciones del instituto hace varios años. El problema de esta enfermedad es que muchísima gente tiene mal de Chagas y no lo sabe, porque al pasar la fase aguda inadvertida,
y la fase crónica culminar con un infarto, probablemente la de nunca se enteró si tuvo chagas o no. Entonces, con toda seguridad hay mucho más chagas, mucho más humanos contaminados con chagas de lo que aparece en la literatura. El tratamiento que se le da a los pacientes puede variar dependiendo la etapa en la que se encuentren. Los tratamientos médicos hoy han evolucionado y mucho, están en manos de expertos y los fármacos que se utilizan están también a la orden a nivel de la Organización Panamericana de la Salud para que podamos, a nivel de los gobiernos, tratar a este mal en una etapa precoz. De cualquier manera, también en la etapa crónica existen medicamentos y las complicaciones que surgen van a depender mucho del órgano que parasite. En el corazón, sobre todo en la esfera cardiovascular, y a nivel de lo que es el intestino grueso y en lo que es el esófago, tratamientos quirúrgicos también muy específicos. Para no contraer esta enfermedad, lo más importante es estar informados para poder prevenirla. En la prevención, lo más importante de todo es eliminar el vector. En este caso, en esta zoonosis, podemos eliminar el vector con lo que es la fumigación con insecticidas específicos, sobre todo del grupo de los piretroides, con una fumigación en áreas donde vamos a encontrar a este insecto, que es el domicilio y el peridomicilio, y lo peor de todo, ¿saben qué? Afecta sobre todo a la gente más humilde, a la gente que vive en zonas donde las condiciones básicas insatisfechas son muy importantes. El circuito cardio es muy exigente. Consulta antes a tu médico. Recuerda tener a mano tu cronómetro. Con este tipo de ejercicios mejoramos nuestra capacidad aeróbica y resistencia física, a la vez que nos ayudan a quemar grasas. Preparación para el ejercicio. Parados, con el torso erguido y la mirada al frente. Con las piernas juntas, estiramos los brazos arriba con las manos enlazadas. Empujamos hacia arriba alternando manos. Repetimos 4 veces. Con las piernas abiertas y flexionadas, llevamos las manos a la cintura. Cambiamos el peso de lado a lado, dándole movilidad a la cadera y rodillas. Repetimos 10 veces, alternando cada lado. Para comenzar el ejercicio, parados, con las piernas juntas, el torso erguido y la mirada al frente. Realizaremos saltos coordinando brazos y piernas, abriendo y cerrando. Recuerda al bajar, hacerlo apoyando el pie desde la punta hacia el talón para generar mayor amortiguación del salto. Debemos repetir el ejercicio durante 40 segundos, intentando hacer la mayor cantidad de repeticiones posibles y descansando cuando sea necesario. Es importante completar los 40 segundos, incluyendo los descansos. Elongación. Parados con el torso erguido y la mirada al frente. Llevamos el talón al glúteo y sostenemos esta posición durante 3 respiraciones. Luego, alternamos la pierna. Agradecemos su compañía y nos despedimos una vez más hasta el próximo programa, en donde continuaremos recorriendo caminos más saludables hacia una mejor calidad de vida. Aquí, en Guía Tu Cuerpo, el informativo saludable de Telesur.